cocineros, hoy vamos a preparar tzatziki. Es una salsa de origen griego que está basada en el yogur griego y pepino, fundamentalmente, y que nos la vamos a poder utilizar para dipear, fundamentalmente. Ya veremos que es muy fácil de preparar y con un sabor realmente exquisito. Vamos a ver los ingredientes y cómo prepararlos. Como ya hemos dicho, la base de este plato van a ser los pepinos y el yogur griego. Luego utilizaremos un diente de ajo picado, menta fresca o seca picada también, sal, pimienta negra y el zumo de medio limón. Todo esto lo mezclamos y a continuación ya lo podemos consumir. Vamos a verlo por pasos. Lo primero que vamos a hacer es rallar los pepinos. Para eso les quitamos las puntas y los vamos a pelar. Y a continuación pasamos a rallarlos. Y ahora vamos a escurrir bien la pulpa, porque lo que nos interesa es que esté lo más escurrida posible. Que se quede una pasta lo más seca posible. Y ya vamos a pasar a mezclar todos los ingredientes. Primero vamos a picar un poquito la menta. Si es fresca, pues estupendo, pero si no la tuviéramos fresca, pues entonces utilizamos la seca molida. Bien picada. No os dé miedo poner bastante cantidad, porque si está bien picada, luego lo que nos va a dar es mucho aroma. Y esto lo vamos a poner directamente ya en el bol, donde vamos a ir poniendo todos los ingredientes. El ajo lo vamos a triturar también bien. Ponemos el pepino. El yogur griego. Es importante que el yogur sea del tipo griego, no porque el plato sea un plato típico griego, sino porque el yogur griego tiene mucha más densidad que el yogur normal. Exprimiremos medio limón. Os aconsejo hacerlo en el exprimidor y no directamente sobre la mezcla, para evitar que las pepitas nos caigan a nuestro plato. Y por último, pimienta negra molida y sal al gusto. Y ahora nos queda nada más que mezclar todo. Una vez mezclado, os aconsejo probar un poquito para comprobar cómo está de sal y de pimienta. Y si consideráis que hace falta más, podéis echarle un poquito más. Y con esto lo tenemos listo ya para servir. Para servirlo a la mesa, yo os recomiendo que lo pongáis en un plato con algún tipo de fuente o de cuenco o de bol. Depende de los comensales que haya, pues lo repartís en dos o tres para que llegue todo el mundo. Y en el mismo plato vamos a poner unos picos de pan.
y unas tostadas. E incluso podemos poner unos nachos, porque esta salsa es perfecta para dipear. Y con esto listo, que aproveche.